va a dar comienzo la 25ª Fiesta Oficial de la Vendimia de Navarra. En esta edición nos acompañan la presidenta de honor de la Cofradía del Vino y presidenta del Gobierno de Navarra, la excelentísima doña Uzue Barcos. También nos acompaña el alcalde de esta localidad, don Andoni Lacarra, el presidente de la Cofradía del Vino, don David Palacios, el presidente de la UAGN, don Félix Bariain, nuestro compañero cofrade y reputado escritor foral que hoy va a hacer el pregón, don Luis Arrondo. Nos acompaña también la Corporación Municipal de Olite. Thank you.
Queridos cofrades, vecinos y vecinas de Olite, señoras y señores, mozas y mozas, bienvenidos a disfrutar de esta fiesta. Desde hace varios años vengo asistiendo a tan entrañable fiesta en esta hermosa ciudad que me produce especial fascinación. Y hoy agradezco a la Cofradía del Vino de Navarra el privilegio y el gran honor de proponerme como pregonero de la 25ª Fiesta de la Vendimia. Mi vinculación con el vino y su cultura se remonta a la infancia. En los pueblos bardeneros de la Ribera, como Justiñana, se elaboró vino como consumo familiar. En aquel ambiente rural, que un chaval supiese empinar la bota era sinónimo de mayoría de edad. Y en lo de darle al jarro, con apenas 10 años, fui un alumno aventajado de mi maestro y alumno, a mi abuelo Agustín. Por aquel entonces agarré las mayores y casi únicas borracheras de mi vida. Después, quizá para compensar un organismo impregnado de alcohol, prácticamente dejé de beber vino durante 30 años. La profesión de urólogo andrólogo sirvió de acicate para profundizar en la relación vino, amor y sexo. Las propiedades saludables del vino y de su materia prima, la uva, deberían ser mucho mejor conocidas. El vino, ingerido con mesura, ha sido alimento y medicina para nuestros antepasados. Cataliza la relación humana, estimula la inspiración y el ingenio, condimenta la gastronomía, resulta un método eficaz para prevenir las enfermedades cardiovasculares, es amigo del corazón, aumenta las defensas, activa el funcionamiento del aparato digestivo, previene algún cáncer, estimula la mente y reduce la predisposición a las demencias, predispone al enamoramiento y enaltece la pasión. Figura como excelente agente antioxidante, mejora la salud social y, por si fuera poco, y también hay estudios, alarga la vida. Durante muchos siglos, el estadista y militar Catón, acérrimo defensor de las tradiciones romanas, llegó a decir: si sorprendes a tu mujer bebiendo vino, mátala. Y se quedó tan tranquilo. Más aún, la mujer debía mantenerse lejos de las viñas y de las bodegas, sobre todo durante el periodo menstrual, pues podría agriar la uva y echar a perder toda la cosecha. A la mujer se la asocia con el vino como dos peligros permanentes para la integridad masculina. Y así lo atestiguan numerosos refranes. La mujer y el vino sacan al hombre del tino. Mujer y vino, dos cosas son de temer. Vino, tabaco y mujer echan el hombre a perder. Y en la Biblia podemos leer: el vino y las mujeres extravían a los sensatos. Y lo terminó de arreglar el cantante ya fallecido Manolo Escobar cuando dijo: viva el vino y las mujeres, que por algo son regalo del Señor. Hoy día, tras mucho esfuerzo, la relación de la mujer con el vino ha experimentado un cambio sustancial. Cada vez más van siendo protagonistas de las tendencias del vino. Consumidoras, bodegueras, enólogas, viticultoras, empresarias, disfrutan con el consumo de cualquier tipo de vino y aportan nuevas cualidades profesionales de las que todos nos beneficiaremos. Con vocación tardía, pero convencido, y sobre todo como médico, reivindico el consumo diario, siempre moderado, de vino. Bebamos vino sin que el vino nos beba a nosotros, porque en el vino no es bueno ni el abuso ni el desuso. Ni el empacho ni la abstinencia son benévolos para el vino, para el amor y para el sexo.